¿qué tal a todos? Yo soy Maurelino y estamos en un nuevo Miramos Lost, capítulo 9 y capítulo 10 de la sexta temporada. Me falta muy, pero muy, 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 muy poquito para terminar y estoy como muy ansioso para eso. Tuvimos dos episodios bastante copados, pero me parece que hay poquito para hablar. Si bien tengo mucho para teorizar, me parece que tengo muy poco para hablar sobre el episodio, porque como pueden ver, Eterno es el capítulo centrado en la vida de Richard. Y es como que es todo, ya lo saben, es como muy triste cómo llega a la isla, por qué llega a la isla. Él cree que está muerto, cree que está en el infierno. Y me gustó mucho esta charla que tiene con los dos, con el humo negro, y que tiene además también con Jacob. Esta charla en la que Jacob le comenta de qué sirve la isla, que no le dice que, o sea, le dice que no está en el infierno, que él no es el diablo, pero también le dice que le pueden llamar infierno, le pueden llamar malevolencia, le pueden llamar maldad. Es como que él le dice que la isla se encarga de encerrar la maldad que hay quizás en el mundo, y si esa maldad escapa de la isla, estamos todos en problemas. Y él trae gente a la isla para tratar de que ellos no se vean influenciados por el humo negro, que va a decirles, bueno, ustedes pueden salir de acá, pueden obtener lo que ustedes desean, pero tienen que hacer esto, tienen que matar al diablo probablemente. Y es como que los dos, Jacob y el humo negro, tratan de convencerte de que no hagas lo que el otro te pide que hagas. Jacob suena más convincente porque él no te pide que mates, te pide que vivas y que vivas eternamente y que ayudes a las otras personas a que no se vean corruptas por este hombre que lo único que quiere es provocar maldad. Y hasta la esposa de Richard le dijo que bueno, tiene que tratar de evitar que el humo negro salga de la isla porque si no se van a ir todos al infierno. Y eso es algo que él dice mucho, mucho tiempo, diciendo que estamos en el infierno, estamos todos muertos, que no hay... No entienden ustedes que en realidad lo que está pasando es que están muertos, están viviendo en el infierno, y quizás ellos como que no les importa lo que dice porque creen que está loco y que bueno, ya está, sí, estamos todos muertos, callate, tarado. Pero es como que la isla, es como que tiene sentido que estén todos muertos, ya lo vengo diciendo hace muchos recaps, porque podría ser como la isla funcionar como una especie de paraíso en la que ellos tienen que evitar morder la manzana prohibida, que es en este caso el humo negro. Y si ellos lo muerden y si ellos se dejan influenciar por ellos, van a ser como expulsados de este paraíso. Y si la maldad sale a través del mundo como una especie de caja de Pandora, sería catastrófico y todos se irían al infierno. Es como que ellos tienen que evitar que algo pase, porque si esto pasa, cagaron todos. Es como, bueno, mira, no muerdas esa manzana, pues si mordes esa manzana te va a ir mal y te va a tener que echar, y como que la vas a pasar mal todo el resto de tu vida. Y es bueno, si ese humo sale, ustedes la van a pasar mal y va a ser un quilombo para ustedes, porque es una pena que tengan que irse al infierno. Es como que tiene sentido que la isla funcionase como camino previo al cielo o al infierno, pero la verdad es que no lo sé. Es como que están en las puertas del cielo, están muertos y están tratando de hacer que sus almas descansen. Pero bueno, no sé, qué sé yo, eso me parece que lo voy a descubrir en el final de la temporada, cuando descubra qué es lo que está pasando en la serie. Quizás es cualquier cosa, quizás, no sé, qué sé yo. El otro día escribí un post para la gente que nunca vio Lost en It's Spoiler Time, que es un sitio en el que yo escribo, y como que la gente veía que comentaba que el final, había muchos que comentaron que el final los decepcionó un montón, pero que la serie vale la pena, y bueno, un montón de cosas que ya sabemos. Pero la verdad es que no sé, quiero llegar al final y entender muy bien qué es lo que pasó, y quiero entender qué es lo que está pasando, y es algo que me parece que recién, cuando llegue el final, me voy a dar cuenta. Durante todo el episodio no pasaron cosas así como muy interesantes con respecto a lo que sería el presente de la isla, así que voy a saltar directamente al próximo capítulo, el paquete, creo que se llama, o The Packet, o no me acuerdo cómo es que se llama en inglés. Y ese capítulo está centrado en Shin San. Nos vamos a lo que vendría a ser Los Ángeles, Los Ángeles, no sé, real o de mentira, o no sé, un Los Ángeles soñado, en el que Shin y San no están casados, sino que están en pareja, y que es algo secreto porque no puede pasar, ya que es la hija del jefe y no se puede meter con la hija del jefe. El tema es que si te metes con la hija del jefe te van a matar, y eso es para lo que habían ido a Los Ángeles, para que Kimi mate a Shin, y era algo que estaba a punto de pasar si no hubiese llegado allí y si no hubiese armado ese quilombo que se armó. Pero el tema es que la pobre de San recibió un tiro en la panza y resulta que está embarazada, y va a ser complicado que sobreviva los dos, o que sobreviva alguno, porque es raro, ya que el bebé acaba de ser hecho. Qué horrible esa palabra, pero no sé, tendría un mes o como mucho dos meses, porque la verdad es que ni se le notaba la panza, está embarazada y punto. Y va a ser complicado que, bueno, pueda seguir adelante ese embarazo, y va a ser complicado que San reviva, porque es un tiro en la panza y es bastante complicada esa zona, así que... Salvo que haya pasado de largo y no haya matado nada,
va a ser complicado que Sam sobreviva a ese tiro, pues si llega a tocar algún órgano vital es como complicado. En este episodio tenemos un par de cositas interesantes que pasan con respecto a Locke, que le comenta a Clary que Kate no es más una candidata. Esto es algo raro porque no sé cuándo dejó de serlo y me gustaría saber cuándo y por qué dejó de ser una candidata, porque él le dice que no es más una candidata, no es que le dice que nunca lo fue. Y le dice que bueno, cuando estén todos juntos, pues se tienen que ir todos juntos de la isla, ahí recién puede matarla, no le va a importar, no le va a molestar que la mate, como para vengarse de lo que pasó con Aaron. Tenemos a Sayid en modo robot, que no siente nada, que hace las cosas porque sí, pero no siente nada, así que antes era aburrido, imagínense ahora con su cara de nada, es insoportable, no quiero ver más a Sayid, espero que pronto muera porque no lo soporto. Y Charles tiene dos charlas importantes, una con Locke, en la que le dice que bueno, se viene la guerra que tanto estaban esperando, y la segunda la tiene con Jean, en la que le cuenta que bueno, tienen un paquete, que necesitan evitar que este hombre salga de la isla, porque si no se va a pudrir todo a todos, así que deben evitar que el humo negro salga de la isla. Si todo el resto se quiere ir, se puede ir, pero tienen que evitar que el humo negro salga de la isla. Aparentemente Charles era el bueno, el tema es que cuando saca el paquete lo tiene a Desmond, y no sé por qué lo tiene a Desmond. El tema es que Desmond siempre fue como especial para la isla, ya que pudo viajar en el tiempo, pudo hacer un montón de cosas que el resto no pudo hacer. Y es como raro eso, porque no sé para qué lo querría la isla. Y para qué lo querría, no sé, Charles, es como que, ¿qué? De última, es como que puede hacer que el humo negro se meta dentro de Desmond, o Desmond es el único que lo puede matar. No sé, la verdad no sé cómo funciona todo esto, no sé si Desmond es un candidato. No, no sé, la verdad no sé qué onda Desmond, qué es lo que hace acá, me parece que es especial para la isla, así que probablemente por eso esté. Pero bueno, voy a ver los próximos episodios, ya me falta poco para terminar. En menos de una semana termino. Así que nada, nos vemos en la próxima en otro video. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Acá tienen mis redes sociales si me quieren seguir en Twitter. Y nos vemos en la próxima en otro video.